Hola, hola chicas, espero que se encuentren súper bien. Hoy voy a compartirles algo que les va a ser súper útil porque a mí me ha salvado de muchas, ya que lo que es a la hora de la laundry es una pesadilla, bueno, a lo menos para mí, porque tengo muchas cosas que hacer y poco tiempo y luego me estreso. Pero bueno, esto que les voy a compartir los va a hacer que cuando vayan a la laundry su ropa blanca no les sea tan difícil lavarla, porque ya saben, la ropa blanca con el tiempo se va percudiendo y ese color blanco tan bonito que tienen se va haciendo feo. Y pues la ropa de color igual, ya ven que agarran como un color así pardo, como ay, no sé, raro. Entonces estas bombas que yo les voy a compartir les van a ser de mucha utilidad, les va a ayudar a cuidar su ropa porque no se las maltrata, al contrario, no se las decolora, no se las maltrata, se las mantiene en buen estado. Y bueno, ya ustedes van a ver, chicas, ya ustedes van a ver que les van a encantar. Así es de que ya no voy a hablar tanto y ahora sí vamos a comenzar con este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarlas a que lo compartan porque nunca saben quién puede necesitarlo. Así es de que ahora sí, chicas, comenzamos con el video. Van a necesitar bicarbonato de sodio, vinagre blanco, jabón que sea líquido, el que usan regularmente, y también agua oxigenada. Esos son los únicos 4 ingredientes que van a necesitar. También van a necesitar un bol, 2 copas medidoras, uno de 1 y una de media, una espátula de silicón, un recipiente de cristal o de plástico, un plato y también una cuchara. El procedimiento es muy sencillo, ¿ok? Yo les voy a dejar escrita de todas formas la cantidad que yo estoy utilizando. Aquí tengo una copa de baking soda. Voy a utilizar 2. Voy a agregar media copa de jabón. Este tiene que ser específicamente líquido. Chicas, por favor, que sea líquido. Chicas, les recalco esto porque si no es líquido no les va a quedar, ¿eh? Pero bueno, ya después lo mezclan. Y le vuelvo a agregar media copa más. En total le agregué una copa de jabón. Y ya por último le voy a agregar 2 cucharaditas del agua oxigenada. Vuelvo a mezclar todo y así es como me tiene que quedar. Ahora sí ya voy a hacer mis bombas y para eso me voy a ayudar de esta cuchara medidora, pero ustedes pueden utilizar una cuchara si es que así lo prefieren, o si es que no tienen, igualito también les sale. El tamaño es el que ustedes decidan, que no sean muy grandes obviamente, que sea un tamaño no muy pequeñito, un tamaño normal, más o menos como este, puede ser un poquito más pequeñito, depende de la cantidad de ropa. Ya que terminaron de hacer todas sus bolitas, ahora sí déjenlas secar. Ya que estén secas, las van a vaciar al recipiente que ustedes tienen, ya sea de cristal, sea de plástico, el que ustedes tengan. No es necesario que sea de plástico. Yo las pongo en este, pues obviamente nada más para el video, porque honestamente yo los guardo en uno de plástico, porque así me es más fácil llevarlas a la laundry y ahí poder ponérselas a la lavadora. Bueno, aquí ya mis bombas ya están secas y lo que voy a hacer es vaciarlos al recipiente. Y con esto yo voy a utilizar una cuchara porque como está profundo, para no dejarlas, para no aventarlas y pues que no se me dañen, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Yo nada más les voy a dar más o menos una idea de cómo es como yo lo hago y pues así les queda. Chicas, se me está olvidando algo muy importante que no se les vaya a olvidar, por favor, es de que el recipiente en donde vayan a guardar sus bombas tenga tapa. Eso es muy importante. No lo olviden. Miren, chicas, aquí les voy a hacer una prueba. Este pantalón se supone que es blanco. Este lo utiliza mi hijo para su trabajo. Y miren cómo está. Se mira todo beige, todo bien sucio, pero miren, se los voy a mostrar al final del video. Esta es la forma en como yo la hago. Lo que hago es agregar estas perlas de aroma que le pongo a la ropa para que obviamente le dé un rico aroma. Son Downy. Se las coloco a la lavadora y después comienzo a poner toda la ropa. Después le agrego una bomba de las que acabamos de hacer. Y después le agrego una cup de vinagre. Es lo único que le agrego, una cup de vinagre. En donde va, donde dice soft, bueno, donde va lo que es el Downy, Suavitel, lo que ocupen ustedes suavizante, ahí se lo agregan y después ya lo pasan a la tray. Y bueno, chicas, miren, así es como quedó el pantalón blanco que les estaba yo enseñando en la laundry. Miren, está bien bonito, quedó blanco, es blanco, blanco. Es blanco, blanco. No es otro, porque yo sé que muchas veces en videos sacan una cosa y luego sacan otra. No, este es el mismito, mírenlo, chequéenlo. Es este, miren aquí. Esto sí no se le quitó, pero de cómo estaba a cómo está ahorita, yo no lo tallé, yo simplemente lo puse en la laundry, en la lavadora, y eso fue todo. No lo tallé, no le hice más nada, y así es como quedó, chicas. Así es de que ustedes ya tienen la prueba, ya pues les dejé como estaba al principio y ahorita, y pues bueno, ya ustedes deciden, chicas. Espero que este video les haya sido útil. Y pues sí, chicas, no olviden visitar la descripción del video, porque después me dicen: Nancy, no dejaste nada, eres bien mala y eres grosera. Ay, bueno, me dicen un montón de cosas que hasta yo digo, bueno, pero si yo les dejo todo en la descripción del video, pero muchas veces no van y no la chequean. Por favor, vayan y chequenla. Y ahora sí, chicas, ya, sin tanto hablar, gracias por haber estado aquí conmigo, por haber llegado hasta aquí. No olviden dejarme su dedito arriba. Y ahora sí, chicas, que tengan una linda mañana, tarde o noche, donde quiera que se encuentren. Les mando un beso enorme. Chao.